Muy buenas tardes, bienvenidos a Tierra del Fuego Vive. Hoy estamos aquí al aire libre porque el día lo amerita y estamos disfrutando realmente esta jornada que es la antesala al emblemático Torre de Agua. Muchas gracias al municipio de Río Grande por permitirnos grabar aquí desde la Dirección de Turismo. Agradecerle muchísimo, como siempre, a Peluquería Estilo. Gracias por el ritual que gastaste a José María y a Flor. También agradecer muchísimo todo el atuendo y el vestuario al tío. Muchas gracias. Y, por supuesto, a Marilín Accesorio. Muchas gracias por todo el tema de marroquinería. Queremos agradecer muchísimo también a la gente que nos acompaña todos los viernes 19 a 20 horas por Canal 13 en Tierra del Fuego Vive. Quien les habla, Marita Ojeda, y la productora Cooperativa Ojo al Sur. Les agradece muchísimo que nos elijan todos los viernes en este horario. Lo primero que vamos a ver es el cierre que fue en nada más y nada menos que en el auditorio de OSDE. Ahí fue el ciclo de cine y psicología, psicoanálisis, donde realmente tuvo mucha participación todos los viernes del mes. Así que vamos con este cierre y, por supuesto, bienvenidos a Tierra del Fuego Vive. You, cause you're tired, cover you as you desire. When you fall asleep inside my arms, may not have the fancy things, but I'll give you everything you could ever want. It's in my arms. So baby, tell me yes, and I will give you everything. So baby, tell me yes, and I will be all. Bueno, el corto Benjamín, Un día para no recordar, está basado básicamente en el conflicto de un joven transexual que es hijo de una pastora evangelista. Y bueno, la idea surgió de una propuesta de parte de la facultad de hacer una serie web, la primera serie web de Tierra del Fuego. Y Benjamín es uno de los capítulos. Toda la serie tiene como temática la identidad, que son personajes que no se sienten parte de su entorno, ¿no? Pero bueno, la historia en sí de Benjamín la tomé de la historia de un amigo mío que es transexual y que pasa por esto justamente. Y me pareció que esta versión del lado de lo transexual carecía nacionalmente, quizás, de visualización. Así que dije, ¿por qué no? Así que nada, eso. Bueno, Luis Camargo nos presentó hoy Dos que soñaron. Y bueno, ¿nos contás un poco cómo pensaste esta historia? Bueno, sí, Dos que soñaron es la adaptación, un guión adaptado por mí de un cuento de las mil y una noches, incorporado por Jorge Luis Borges en su Historia Universal de la Infamia, que se llama Historia de los Dos que soñaron. Es un cuento oriental de una persona que pierde toda su fortuna y sueña que está en un lugar muy lejano a su casa. Y va a ese lugar, le pasan un montón de cosas hasta que descubre en realidad, a través del sueño de otra persona, que la fortuna estaba en su casa, y vuelve y la encuentra. En esta adaptación que nosotros hicimos es una mujer, la protagonista, que viene de Buenos Aires a Río Grande y bueno, le pasan una serie de cosas. El final no es exactamente como en el cuento, pero la idea era adaptar un cuento tan paradigmático de la obra de Borges o de la obra oriental como es Las Mil y Una Noches. Encontramos con Cintia Dietz, que presenta la muestra plástica Una, que trabaja sobre las mujeres. Contanos, Cintia, ¿cuántas obras tiene esta muestra? ¿Cómo la pensaste? Bueno, la obra tiene cinco pinturas. Y la muestra en realidad tiene cinco pinturas. Y gira sobre el eje temático que nos hemos planteado en el ciclo de cine, que es ¿qué quiere una mujer? Y bueno, por ahí las obras manifiestan lo que yo pienso con respecto a lo que quieren las mujeres, ¿no? Y lo que por ahí, lo que observo, ¿no?
de mis amigas y de mí misma, ¿no? A la hora de preguntarnos, ¿no? O hacernos ese planteo. Bueno, fueron 2 meses de trabajo arduo, tiene mucho trabajo previo porque, bueno, pude contar con Modelo Vivo, bueno, algunos amigos se prestaron para hacer de modelos, así que, bueno, contenta y... El Fuego Vive sigue compartiendo con ustedes estas lindas imágenes que tienen que ver con el primer piso en esta torre de agua donde estamos transitando este programa del día de hoy. Por supuesto, vamos a disfrutar ahora una nota que tiene que ver con un artista de Argentina, que de un nivel internacional. Indudablemente, Juan Antonio Ferreira, nuestro querido Jaf, estuvo con nosotros compartiendo su música, su trayectoria. No es la primera vez que viene a la ciudad, pero sí es la primera vez que realmente comparte con tantos medios locales y sobre todo en esta conferencia de prensa abierta para todos nosotros, para disfrutar un poco lo que se viene de Jaf y toda la música emblemática imagen del rock nacional también. Vamos a disfrutarlo y la conferencia de prensa. Mi nombre es Ferreira, con Y, Juan Antonio, y estoy a punto ya de, falta un mes para cumplir 59. Toco desde los 15 años profesionalmente. Eso fue la primera vez que subí a un escenario y me garparon. Tenía 15 años. Era otra época, por supuesto, muy distinta a la actual. Pero bueno, empecé una carrera que lleva 44 años. Son muchos años y muchas veces me he encontrado con periodistas que me han preguntado cuál es tu más grande éxito. Entonces, para mí hoy está muy claro que, por ejemplo, lo que pasó recién con Matilda y su papá es el éxito más grande que yo puedo tener. Porque el amor de un niño se gana demostrando un gran nivel, y eso no es artístico, es un nivel humano. Cualquier cosa que yo pueda hacer con guitarra o cantando no sirve de nada si detrás del artista no hay un ser humano cuando menos agradable. Entonces, ¿qué debemos hacer los adultos frente a un jovencito, tan jovencito, un niño? Guardar todas las basuras que tenemos los seres humanos adultos para sacarlas en un momento donde no jodamos a nadie y sacar frente a los niños lo mejor que uno tiene, sea una palabra, una mirada o un sentimiento proyectado. Eso es lo que yo quisiera hacer siempre que tengo pibes adelante mío. Y esto me pasa muy a menudo, porque mis fanáticos son muchachos grandes, los de la primera hora, y me vienen a ver con sus pibes, así. Entonces esto es una gran oportunidad para mí, para hacer esto justamente que estoy diciendo. No se trata de tener una maestría para hacer eso, es simplemente un poco de cabeza y decir, bueno, el tipo que está adelante mío y que es joven es el siguiente eslabón en la cadena. ¿Qué es lo que yo puedo hacer mejor en mi vida? Tratar de que el siguiente eslabón sea mejor que yo, más fuerte que yo. Si eso yo lo puedo hacer por lo menos una vez, entonces el sentido de mi vida es positivo. Ella tiene 22 años y es autora y compositora desde hace varios años ya. La parte musical, como siempre, tiene reminiscencias de músicas anteriores. Ella no inventa nada, o yo tampoco. Donde nos basamos, creo que cada uno de los dos,
simplemente por vivir juntos y hacer más o menos la misma cosa, es en la escritura lírica. Entonces, nosotros, creo que hacemos lo mismo, que es simplemente tener una visión introspectiva y después sacar a la luz pensamientos o sentimientos que uno tiene para de esa manera simplemente comenzar una comunicación con la gente que uno tiene enfrente y de paso tener la oportunidad de hacer con la guitarra, yo en mi caso, una expresión también de cosas que yo tengo dentro mío, pero de una manera especial, con un sonido que yo elijo para mi guitarra. Eso es una gran suerte que tengo yo, porque puedo tocar la guitarra. La guitarra, Matilda, es un instrumento que está, digamos, no tiene vida, igual que esta mesa o que este gorro. Entonces, tiene unas cuerdas sobre el mástil y con los dedos de las dos manos tocamos alguna cosa, unos sonidos suenan, ¿viste? Entonces, esos sonidos, si te gustan, vos lo podés tocar todas las veces que querés vos. Y eso es muy lindo, porque te hace sentir bien. Eso debería estar, una expresión así, debería estar muy al alcance de todos los chicos, muy, muy al alcance, para contrarrestar la enorme presión que significa para un jovencito tener que estudiar trigonometría o funciones exponenciales, o en un principio que 2 más 2 son 4. Entonces, técnica en la mano derecha del joven, por supuesto, la tiene que dominar, porque con ella el día de mañana va a construir. Luego de esta linda nota, con la música, con todo lo que tiene que ver con nuestros artistas, vamos a ir a una breve pausa, ¿qué les parece? Y como siempre, la cartelera que nos anuncia lo que se viene en materia de eventos culturales, sociales, educativos, aquí en la Tierra del Fuego.